On your mark, get set. Right. La letra Aleph tiene un símbolo, me lleva mucho tiempo explicarlo. La letra Taf tiene otro símbolo, pero lo importante es que una es la primera y otra es la última. Ya está, esto es lo primero que tienes que saber. La letra Aleph y la letra Taf. Yo pongo la letra Aleph primero, la letra Taf al final. Eso es una palabra en hebreo que es Ot. Y Ot quiere decir la palabra letra. Quiere decir que la palabra letra está compuesta con la primera letra y con la última letra. Quiere decir que cualquier letra, como letra, tiene toda la potencia de la primera a la última. A ver si queda claro lo que estoy diciendo. La palabra letra en hebreo se pone Aleph Taf. Se está poniendo la primera y la última. ¿Estamos de acuerdo? Y toda letra se escribe la letra Gimel. Entonces pongo Ot Gimel. Y si pongo Ot, pongo Aleph Taf. Ahora viene lo curioso. Si hago permutación, que es lo que hizo Abulafia. Porque si permuto, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué hace? Taf Aleph. Eso quiere decir célula en hebreo. Con lo cual, cuando cambias tu percepción a través de la letra, cambia tu célula. Porque la cábala cree en lo que se llama biohermenéutica. Cuando tú piensas y cambias de idea, no cambia tu mente de idea. Cambia tu sistema biológico entero, porque se reprograma todo. Celularmente cambias. A ver si queda claro lo que está pasando aquí. Cuando alguien piensa, no cambia de idea, cambia a nivel biológico. Porque les estás enviando a las células información del cambio. Y por lo tanto, para el hebreo, cuando alguien entiende una idea, está cambiando biológicamente adentro, se está cambiando a sí mismo. Entonces, cuando estamos debatiendo temas de Kabbalah, estamos cambiándonos a nosotros. Ya no a nivel de conciencia, a nivel de biología te estoy hablando. Imagínate solamente analizar Aleph Taf. Imagínate luego analizarlas todas las letras. Bien, y ego, ¿cómo combatirlo? Siendo consciente. Al ego no hay que combatirlo. O simplemente yo, o sea. Al ego es... hay que controlarlo. No hay que combatirlo. En realidad, la cábala no se combate contra nada, ni contra el mal. Porque el mal es el bien en posición incorrecta. No se combate, en la cábala no hay combate. Entonces está en el vídeo, no existe. En la cábala no se combate contra nada porque cuando combates lo pones más fuerte. En realidad no lo combates, le das conciencia. En realidad en la cábala desintegras, no combates. La luz no lucha contra la oscuridad, la luz ilumina. Siendo consciente. Claro. Pero yo no lucho contra la oscuridad, porque si lucho contra la oscuridad, soy oscuridad. La luz no necesita luchar.